no existe la obligación de incluirlo en el orden del día. Estoy valorando el hacerlo, dada la complejidad de esta ley, no es una ley sencilla. Y también no somos inocentes, aquí sabemos la judicialización de la política y también sabemos y conocemos la situación en que nos encontramos 5 miembros de la mesa de este Parlamento. Por tanto, no hay que ser inocente. Pero eso no quiere decir que no se incluya, es decir, no se ha incluido hoy. Los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña hemos sido notificados por la reforma del Parlamento que incluía el procedimiento de lectura única. Y hemos estado notificados con un requerimiento del Tribunal Constitucional. Y ahora estamos esperando a que las mesas de los 14 parlamentos autonómicos y la mesa también del Congreso sean notificados. Porque si no son notificados, querrá decir que en España hay parlamentos de primera y parlamentos de segunda. O querrá decir que en España se juzga a las personas por las intenciones y no por los hechos. También hoy hemos decidido la mesa, a petición, de la mesa, de la Comisión de la Operación Cataluña y también de acuerdo con el reglamento del Parlamento de Cataluña, hemos decidido poner una querella a los miembros que no han comparecido y han sido requeridos 2 veces de acuerdo con el reglamento del Parlamento de Cataluña para que comparezcan en la Operación Cataluña. Por tanto, vamos a querellarnos contra estas personas que no han asistido a la Operación Cataluña, que no han querido comparecer. De acuerdo, repito, con el reglamento del Parlamento de Cataluña, que dice que hay que requerirlo 2 veces, lo hemos hecho, y también a petición de la mesa de la Comisión de la Operación Cataluña.